prisión. Que no se produzca más ninguna escena que sea o parezca una agresión a un periodista, a un camarógrafo. Que no se produzca más ninguna escena que se parezca o sea una violación a los derechos humanos. Ustedes no merecen eso, sus familias no merecen eso, la patria no merece eso. No le regalemos al imperialismo norteamericano la excusa, el pretexto para intervenir en los asuntos de la Sagrada República Bolivariana de Venezuela. Yo sé que contamos con eso, contamos para eso con nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana.